Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, la romántica de Barquisimeto. Vamos a poner esto más... dinámico. Con más ambiente de Navidad, Elisaúl. Vamos a entrar ya en temas de Navidad. Aquí hay que poner filtros como de Instagram, pero en la pantalla. Ajá, Adrián. Unos filtricos ahí de Instagram. Y lo ponemos. Gobernador... alcalde hicieron sus mensajes de Navidad. Lo anunciaron ayer. No anunciaron lo del motor. Ah, no, pero a las 8 de la mañana. Vamos a poner esto navideño y usted va a seguir peleando. No, yo no entiendo. ¿Ah? No, porque anunció el mensaje navideño para anoche a las 8 de la noche. Hasta ahí era seguir poniendo el programa de Navidad. Y usted llega y ¡pum! Sale otra vez con el tema del agua. Vi los dos mensajes ayer. Yo no sabía que el alcalde había sacado uno. Me estoy enterando porque usted me está diciendo. Y lo va a ver ahorita acá en Somos Televisión. Vi los dos mensajes ayer. Y ¿cuál le gustó más? Primero, ¿le gustó alguno? No, sí, los dos. Los dos le gustó. ¿Cuál le gustó más? Los dos. Y ese iba a ser mi comentario, que lo analizaba junto a mi esposa, lo analizaba junto a Six Nelkis, y el análisis fue, bueno, Luis Jonás, imágenes, dron, una imagen impecable. Luis Jonás siendo Luis Jonás. Él, protagonista, con su familia, sus dos hijos, su esposa, pero solamente él hablando al respecto, y el del gobernador Adolfo Pereira, algo más humano, algo con más sentimiento, con más mensaje de Navidad, con niños cantando, y allí se ve la diferencia, y era el análisis que hacíamos ayer en la noche, o que hacía ayer en la noche junto a mi esposa, y ella me decía, no, sí, totalmente más humano, el gobernador del estado Lara en el mensaje de Navidad. O sea, más acartonado el de Luis Jonás. Sí, porque tiene mucho, mucho dron, muchas imágenes, Lara, orgullo de ser larense, tal. Y solamente habla el alcalde. Con el gobernador habló la esposa, habló la hija, desearon feliz Navidad, cantaban niñitos, el pesebre, colocando tal. Y allí se... De igual manera, usted va a tener la oportunidad también de realizar el análisis cuando veamos... ambos mensajes. ¿Cuál vamos a ver primero? El del alcalde del municipio de Ibarren, Luis Jonás Reyes. Con una pandemia tan dura como nos ha tocado vivirla, todos nos abrazamos a la idea de salir adelante. Vamos a sentir el orgullo de ser guaros, porque lo que hemos hecho y alcanzado es un gran logro de todos y todas. Falta por hacer. Y el nuevo Iribarren cuenta contigo. En nombre de toda mi familia y de todo el equipo de la alcaldía del municipio Iribarren, desde el fondo de mi corazón, un gran abrazo. Que estas Navidades sean un momento de reflexión y que este nuevo año nos llene de optimismo para concretar todos los sueños que como guaros compartimos y venimos materializando. ¡Feliz Navidad y próspero año 2022! Ah, el mensaje del alcalde del municipio de Ibarren, Luis Jonás Reyes. Vemos el del gobernador, sí, claro. Y caemos nosotros entonces acá en Noticias Barquisimeto. Ya tenemos el del gobernador del estado Lara, sí, Adolfo Pereira, también con su mensaje de Navidad. Oh,
esta época de Navidad, tiempo de reencuentro, tiempo de familia, renovemos nuestra fe en Dios, en el ser todopoderoso. Seamos más solidarios con aquel que necesita de nosotros. Extendamos nuestra mano al más vulnerable. También recordemos con mucho cariño, con mucho amor, aquellos que partieron a otro plano, a otro paisaje. Desde allá, ellos nos guiarán con su luz divina al rumbo certero del éxito. Acompañado junto a mi familia, con el equipo de gobierno, con el equipo de La Esperanza, junto a los alcaldes, vamos enrumbados a construir ese Estado Lara potencia, el Estado Lara que todos nos merecemos. Que en esta temporada de Navidad renazca el amor para iniciar con fuerza un exitoso 2022. Cantando, aguinando para nuestro bien, esta bella noche de gran alegría, porque ya ha nacido el Mesías, y los chiquilines cantan con dulzura. En estas Navidades reflexionemos de la mano del pueblo, llevando alegría a nuestros niños y niñas. Que la paz reine en nuestros hogares, así como reinó esa noche allá en un pesebre en Belén, con la bendición de Dios, reine en todos los hogares del Estado Lara. Les deseamos un venturoso año 2022 en unión de la familia larense. ¡Que viva el Estado Lara! ¡Feliz Navidad, próspero año 2022! Bueno, ahí estaba también el mensaje del gobernador del Estado Lara. Sean ustedes los jueces. Que la audiencia nos diga. ¿Les gustó alguno? ¿No les gustó ninguno? ¿Qué dicen? ¿Qué interactúan con nosotros? Y usted también, Elizabeth. Usted tiene la palabra. Bueno, el de Luis Jonás Reyes, que pudiera decir que es un saludo. Bueno, un saludo. Pero es que imagínate, Luis Jonás habla hasta de gestión en ese mensaje. Sirve para redes sociales, porque es corto. El del gobernador no sirve para redes sociales. O sea, nadie va a destinar 3 minutos, 4 minutos. Pero fíjese, nosotros lo vimos en las redes sociales. Por eso, pero no sirve, no es un contenido que la gente se va a sentar a verlo en las redes sociales. Sobre todo porque arranca y son los niños cantando, lo vi algo como oscuro, o por lo menos es lo que yo estaba viendo acá en el monitor. Quizás se ve mejor en un teléfono con buena resolución, ¿no? Pero ya ahí se tardan unos 40 segundos más o menos para que el gobernador aparezca. Y normalmente, si ven las estadísticas de Instagram, por ejemplo, ahí se ve como la gente ya al segundo 10 pierde el interés. O sea, si tú en 5 segundos no captas la atención del público, la gente pasa, no es solamente las visualizaciones, sino la cantidad de tiempo que lo retuviste. Para televisión, obviamente, sí está muy bien elaborado. Mira, bien chévere que haya salido la esposa. La niña da ese toque mágico al final de desearnos una feliz Navidad y próspero año 2022. En líneas generales, se valora siempre el esfuerzo de querer ofrecer un mensaje a tu pueblo. Fíjate este mensaje que nos llega, Elizabeth. Tengo una hermana con discapacidad auditiva y veo que en el mensaje del gobernador fue subtitulado. Uh-huh. Algo muy importante. Se valora muchísimo en estos tiempos. E inclusive, Daniel, va más allá de un tema de una discapacidad. Va mucho más allá. Va porque hay personas que están en reuniones y consumen redes sociales.
Entonces, si tú no le pones subtítulos, la gente no lo va a escuchar, puede, porque claro, está en una reunión. O hay gente que usa los teléfonos sin sonidos. Entonces, hoy en día, no obligatorio, sino de generar mayor rendimiento. Tú estás hablando con el licenciado en una reunión importante y estás viendo el teléfono, no puedes escuchar el mensaje que dijo Luis Jonás, pero sí lo puedes leer. Correcto. Entonces, hoy en día, la recomendación en este tema de redes sociales es subtitular cualquier tipo de video o mensaje. No solo, insisto, por un tema de discapacidad, sino por un tema de estrategia a la hora de cómo la gente está usando ahorita los teléfonos celulares. Mira, Luisa de Perarapa. Ajá, saludos siempre. Feliz Navidad para ustedes, que la pasen bien junto a sus seres queridos. Dios los bendiga. Municipio Crespo en Alta. Así es. Ahí está, Luisa de Perarapa, que siempre está allí en sintonía. Que nos cuente, porque eso se llama así. Tiene que tener alguna historia. Mira, no se llama Perarapa porque tal cosa, que nos explique. Buenos días, chicos. Feliz día para todos. Seguimos esperando el agua. Zonas altas del barrio de Santa Isabel. Agua. Increíble el agua. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de Noticias Barquisimeto.